diferencia entre gasto e inversión. Gasto es lo que, por ejemplo, se hacía en el gobierno del presidente Zelaya, cuando se utilizaban las avionetas y los helicópteros para ir a comprar chicharrones a Comayagua. Ese es un gasto, porque no le deja ningún retorno. Este viaje que se realizó, yo sí creo que es una inversión, porque se establecen relaciones diplomáticas con un país tan importante como lo es Israel, que ha apoyado muchísimo a nuestro país en temas de agricultura, en temas de seguridad, en temas de infraestructura. Esas son inversiones. Entonces tenemos que aprender a manejar la diferencia de ambos términos. Repito, gasto es el que hacía Mel Zelaya para mandar a comprar chicharrones a Comayagua. Se habla de que es muy grande la comitiva que llegaron, que van a ir hasta Israel. Diputados, okay. Funcionarios. Vea, le voy a mandar un link para que ustedes vean que todos ellos viajaron en un avión que fue prestado por una inversionista israelita. No le costó al Estado, pues supongo yo, que apoyar la relación bilateral entre ellos. Yo lastimosamente no le podría hablar de costos porque yo lo que manejo son ingresos. Ustedes bien lo saben. Los costos ustedes pueden perfectamente bien verlos en cada uno de los portales de transparencia de las instituciones. ¿Qué se criticó, ministra? La gran comitiva que viajó hasta Israel y en el país que no hay ni vacuna, la crisis sanitaria. Por eso le digo, lo que yo le puedo responder es por el viaje oficial que realizó el presidente Hernández, y por eso le hice la relación entre los conceptos de gasto e inversión. Gasto es mandar a comprar chicharrones a Comayagua, como lo hacía el presidente o el gobierno del presidente Manuel Zelaya. Ese es un gasto. Pero la inversión es establecer relaciones mucho más fuertes con un país que nos ayuda en agro, en el buen correcto manejo del agua, en los temas de infraestructura y en muchísimos temas que Israel hace. Pero sabe que al final de cuentas esto se quiere convertir en un tema político y es tan valioso nuestro tiempo y el tiempo de ustedes que podemos seguir conversando todo el día, pero siempre usted va a hacer la misma pregunta y yo le voy a hacer la misma respuesta.